Bienvenidos a Mundo Isis Ceja. Yo soy Isis Ceja y cada cabeza es un mundo. Gracias por estar en el día 11 de la Caminata de la Encarnación, donde crearemos el buen hábito de orar y caminar junto a la Virgen durante su embarazo. Esta empieza el 25 de marzo y termina el 25 de diciembre. Hoy es 4 de abril del año 2002. El clima aquí donde yo estoy es 8 grados centígrados o 46 grados Fahrenheit. Por eso me ven con una gabardina. Bueno, quiero dar las gracias a 12,640 suscriptores que somos al día de hoy. Entonces, elevaré 12,640 oraciones. Les mando 12,640 abrazos, besos, cariños y. Oración de intercesión por cada una de estas personas por sus necesidades. Hablando de intenciones y de oración de intercesión, si gustas, escribir en comentarios qué necesitas, cómo te podemos ayudar en este grupo de oración, en esta comunidad fraternal. Ahora, vamos a ir directo, directo a la oración. Empezamos con la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Primer salve, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eja pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pedososa Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración, oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos. Mil parabienes te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarna, pues eres tan poderosa, oh Virgen Madre de Dios. Concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios. Y pedimos la primera gracia o necesidad. Segundo, salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eja pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos. Por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa. Oh Virgen y Madre de Dios. Concédeme lo que te pido por el amor de Dios, por el amor de Dios. Se medita y se pide la segunda gracia o necesidad. Vamos por la tercera y última salva del día de hoy. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos es tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos. Mil parabienes te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa. Oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. Por el amor de Dios se medita y se pide la tercera gracia o necesidad. Ahora vamos a rezar el Ave María por todos aquellos que propagan esta caminata. Si tú compartes, te conviertes en un promotor de la devoción de la caminata de la encarnación. Entonces, vamos juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos, te invito a que mandes esta oración, este video, a tus grupos de WhatsApp, aunque sea una persona o dos, eso ayuda. Las vistas están muy bajas, antes tenía aproximadamente 100, ahora tengo como 50. Espero que me ayudes con eso, porque no es para mi ego, es para que nos acostumbremos a invitar a los demás a orar también. Nunca sabes si en ese momento preciso era lo que esa persona necesitaba, que le llegara un video que le recuerde que puede hacer una oración, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer nuestra oración de agradecimiento, porque recuerda que una persona agradecida no puede estar deprimida. Oración a Jesús sacramentado. Gracias Señor por todo el bien que de ti recibo todos los días. Gracias porque derramas en mi alma la dulzura infinita de tu piedad. Gracias porque me dejas sentir tu perdón por mis múltiples faltas. Gracias porque con ello me demuestras que nunca me abandonas. Gracias por las alegrías que me ofreces. Gracias por los dolores que me envías. Gracias también Señor porque conservas para mi alma la esperanza y la fe. Oración final. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Virgen de la Encarnación, Madre de mi Señor Jesucristo, gimiendo bajo el peso de mis pecados. Me atrevo a comparecer ante ti, oh Madre de Dios. No deseches mis súplicas. Antes bien, escúchalas y acógelas misericordiosamente, oh Madre mía, por el misterio de tu Santísima Encarnación y por amor de Dios. Amén. Dios Padre Misericordioso, que con la cooperación del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuera merecedora de ser digna morada de tu Hijo, concédenos que celebramos con alegría el misterio de la encarnación y por su piadosa intercesión seamos liberados de los males presentes y de la muerte eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, todos en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Todos en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Aquí termina oficialmente la caminata. Pero si gustas quedarte a una pequeña reflexión y a hacer la letanía de la humildad, pues eres bienvenido. Eh, no sin antes compartirte que una de mis peticiones es, es subir el número de suscriptores hasta llegar a un millón. Todo esto para la gloria de Dios. No lo quiero como eh, una forma de envanecerme yo. No, realmente no. Me parece que con el giro que ha tomado mi canal, que me interesa más hacer oración y crear este tipo de hábitos que pueden ser más positivos que... Pues el estar, no sé, oyendo todo el tiempo malas noticias o cosas de política o a lo mejor hay personas que están muy metidas en los blogs del narco, como las masacres, no sé, hay de todo tipo de, de intereses, ¿verdad? Y no los juzgo, no los critico, simplemente mi propuesta es buscar formas de pasar unos minutitos haciendo algo que plante una semillita positiva, ¿no? Un poco de oración, un poco de movernos, no estar sentados todo el día, ¿verdad? Bueno, gracias a ti, a ti esa persona, una persona que eh, se toma el tiempo de escuchar esto. Mis videos son más bien para escuchar, no son tanto para ver. Yo le dejo a mi hija que que tome el video, a veces lo tomo yo. Perdí mi equipo de grabación, tenía un estabilizador para que no tiemble la cámara, pero se me quedó en la Ciudad de México. Yo vivo en otro lugar diferente, en Estados Unidos. Entonces, pronto, con el favor de Dios, si sí se da la oportunidad eh, y después de usar los ingresos que genere con este canal para las obras sociales que tengo en mente, una situación de salud de un familiar que. Pues que ya lo platicamos, el dinero que se genere de aquí va a ser para, para un, una situación de salud de esta persona. Ya después les platicaré si me da autorización. Este, pero bueno, vamos, vamos eh, suscriptor a suscriptor a llegar primero a los 15.000, a los mil suscriptores y ese día haré una rifa de unas sombras. A partir de los 15.000 suscriptores, haré una rifa de sombras. Cada mil suscriptores. Al llegar a los 16,000, mil, haré una rifa. A los 17,000, mil, haré otra rifa. Y así sucesivamente. Y bueno, ahora mi pregunta del día de hoy es si tú eres como Dios quiere. Claro que esta pregunta primero va para mí. ¿Y si eres como Dios quiere? Antes que nada, pues hay que saber cómo Dios quiere que sea, ¿verdad? Y para eso hay una guía. Dices, pues ¿cómo voy a saber cómo, cómo quiere Dios que sea bueno? Pues para empezar están los diez mandamientos, ¿no? Vamos a empezar con algo muy, sen muy sencillo, pues vamos a empezar por el principio, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas o como el pueblo de Israel que hemos venido escuchando en la Biblia en un año, estamos siempre constantemente tras ídolos falsos, creando becerros de oro, ¿no? que es la representación de los ídolos falsos. ¿Cuáles ídolos? Pues el dinero, el trabajo, la belleza, la diversión, la fiesta. Bueno, no porque sea malo el divertirse o porque sea malo ir a una fiesta, sino, ¿vives para eso? No porque trabajar sea malo, pero, por ejemplo, ¿no vas a misa los domingos porque prefieres trabajar? Esa es una pregunta. Dicen, ay, pero solamente es faltar a misa. Es algo tan chico, es algo tan sencillo. Ok, es algo tan sencillo y no lo hacemos por flojera, por pereza, por avaricia, por querer estar ganando más dinero en, en el día que es dedicado a Dios. Eh, ¿Realmente te vas a quedar sin comer? ¿Te vas a quedar sin el sustento necesario? Algún día Dios te ha dejado sin casa, como la divina providencia te ha fallado, que rezamos el día primero de cada mes. Por cierto, los invito a la devoción de la divina providencia cada primer día de mes, eh, prender una veladora y hacer las oraciones. Pero la divina providencia que pide que nos dé casa, vestido y sustento y a la hora de nuestra muerte los benditos sacramentos y un buen arrepentimiento, ¿verdad? Que eso implica, ok, a ver, ¿realmente te has quedado a dormir en la banqueta, bajo la lluvia? O sea, o, o siempre, como quiera que sea, has podido vivir en una casa rentada, prestada, aunque sea de arrimada, o tu propia casa. Digo, como sea, pero has, has tenido que dormir en el bosque, o allá en el desierto, en la arena del mar, no creo, ¿verdad? Vestido. ¿Tienes cómo cubrir tu cuerpo? Yo creo que sí, porque si no pues te meterían a la cárcel y te darían aunque sea un uniforme de preso porque no puedes andar impúdicamente desnudo en la calle, ¿no? O sea, a lo mejor no es la ropa que tú quieres, no es la mejor, no es la de marca, no sé si aspiras a eso. Yo no, a mí no me interesa la ropa de marca. Este, pero tenemos el vestido y el sustento. Realmente pues ahorita nos estamos muriendo por demasiada comida que ingerimos, no por falta de alimento. Rara la persona que se muere de anemia o de inanición. Ahorita nos morimos pues, de enfermedades relacionadas a muchas cosas como pues, ¿para qué? ¿Para qué les digo? No se trata aquí de una crítica, se trata de reflexionar. Entonces, soy como Dios quiere que sea, lo pongo a él en primer lugar, cumplo sus mandamientos. Entre más fáciles los mandamientos, más los deberíamos cumplir. Si nos hubiera pedido cosas imposibles, dijéramos, ay Dios, esto es imposible. Pero no, fíjate, tanto nos ama que nos dice, deja un día dedicado para mí, cuando Él creó el universo y todo. Él trabajó por seis días y ahí claramente dice el séptimo día, Él descansó. Entonces, la importancia del descanso, porque después nos enfermamos, estamos estresados. Estamos a punto de reventar de los nervios, del cuerpo también cansadísimos con dolores de espalda, de piernas y de todo, porque no nos tomamos un tiempo para nosotros. Ese reposo también significa amor a mí mismo. Me amo, me quiero, re reposo, descanso un rato y primero pongo a Dios en primer lugar y organizo mis prioridades. Bueno, a ver, ¿qué más? Pues nos vamos a la letanía de la humildad para ir terminando. La repito cada día porque todos los días de repente quiero ser consultado y preferido y alabado y quiero honores y luego digo, no, mejor no, mejor humilde. Señor, déjame aprender a ser humilde. Ok, oh Jesús manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser reconocido. Líbrame, Señor, del deseo de ser estimado. Líbrame, Señor, del deseo de ser amado. Líbrame, Señor, del deseo de ser ensalzado. Líbrame, Señor, del deseo de ser alabado. Líbrame, Señor, del deseo de ser preferido. Líbrame, Señor, del deseo de ser consultado. Líbrame, Señor, del deseo de ser aprobado. Líbrame, Señor, del deseo de quedar bien. Líbrame, Señor, del deseo de recibir honores. Líbrame, Señor, del temor de ser criticado. Líbrame Señor. Del temor de ser juzgado, líbrame Señor. Del temor de ser atacado, líbrame Señor. Del temor de ser humillado, líbrame Señor. Del temor de ser despreciado, líbrame Señor. Del temor de ser señalado, líbrame Señor. Del temor de perder la fama, líbrame Señor. Del temor de ser reprendido, líbrame Señor. Del temor de ser calumniado, líbrame Señor. Del temor de ser olvidado, líbrame Señor. Del temor de ser ridiculizado. Líbrame, Señor, del temor de la injusticia. Líbrame, Señor, del temor de ser sospechado. Líbrame, Señor. Jesús, concédeme la gracia de desear que los demás sean más amados que yo, que los demás sean más estimados que yo, que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado, que los demás sean preferidos y yo abandonado, que los demás sean alabados y yo menospreciado, que los demás sean elegidos en vez de mí en todo, que los demás sean más santos que yo. Siendo que yo me santifique debidamente. Esta oración cuenta con el imprimatum, imprimatur, el examen de conciencia sobre la humildad. Me doy cuenta y tengo siempre presente que nada soy y nada puedo sin Dios. Consiento pensamientos de engreimiento, vanidad y autosuficiencia, tales como qué bueno soy, qué bien hice esto y aquello, qué capaz soy etcétera, sin darme cuenta que todo es obra y gracia de Dios en mí. Busco de los demás aprobación y reconocimiento. Me doy yo mismo aprobación y reconocimiento o cualidades y logros los refiero siempre a Dios. Hablo siempre de mí, de mis cosas. Me gusta llevar la voz cantante. Me molesto ante críticas, ataques y humillaciones. Acepto y reconozco mis faltas cuando soy corregido o creo yo tener siempre la razón. Cuando sirvo, ¿me proyecto yo mismo o soy portador de Dios? ¿Cuando hablo, me dejo inspirar por Dios o es mi propio yo la fuente de inspiración? Trato de llamar la atención con mi supuesta sabiduría. Y bueno, esto está para pensar. Y por aquí dice, eh, del temor de ser olvidado líbrame Señor. Y para que vean que no los olvido, al contrario, que siempre los recuerdo con mucho cariño, quiero mandar saludos. A Chanel Rojosky, a Siria Soto, a Fraya Guzmán, a Sonia Ceja, a Sonia Estrada. Asimismo, como todas las personas que nos están viendo desde Colombia y de República Dominicana, en especial a Yolanda Corsa, a Sandra Rocío, a Katy Medina. Y a Yolanda Chávez. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por caminar 11 días junto a la Virgen María y junto a nosotras, cada quien en diversas partes del mundo, desde México, de Canadá, de Estados Unidos. Dinos desde dónde nos estás eh, apoyando, desde dónde nos estás acompañando, ¿ok? Me gustaría mucho leer tus comentarios. Te reitero, puedes comentar con un emoji unas flores, unas estrellitas, unas manitas juntas o nos puedes contar, compartir si necesitas oración y la vamos a hacer con mucho gusto por ti. ¿Okay? Te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, me encuentras como Easy Ceja y solo me queda darte las gracias y decirte hasta mañana.